en su capítulo 19, versículo 17. Vamos a hablar bajo el tema, como quiera que sea, Dios será engrandecido. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Como quiera que sea, Dios será engrandecido. Alabado sea el nombre del Señor. Ese va a ser el tema, gloria a Dios, aleluya. Espero la ayuda de Dios para poder desarrollarlo. Y cuántos tenemos la cita. Amén. San Lucas, capítulo 19, versículo 37. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. San Lucas, capítulo 19, versículo 37. Bien, leemos todo la palabra del Señor. Bien, la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios. A grandes voces, por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Tomar asiento. Y como todos pues conocemos esta entrada triunfal que Jesús dio en Jerusalén, donde todo el pueblo reconoció, gloria a Dios, aleluya, que porque todos a la vez lo miraban como un profeta, los religiosos pues siempre chocaban con la doctrina de Jesús. Pero aquí en esta entrada triunfal en Jerusalén dice que hubo gran regocijo y gran fiesta, y es algo hermoso, gloria a Dios, aleluya, cuando vemos la historia de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra, ya que los judíos esperaban que Jesús tomara posesión de lo que es el reino en ese entonces de Israel, porque estaba suprimida por el imperio romano. Pero Jesús venía a enseñar otras cosas, porque él iba mucho más allá de lo que el pueblo de Israel imaginaba y lo que el pueblo de Israel no conocía. Pero algo que me llama la atención en este pasaje, gloria a Dios, aleluya, es que la religiosidad que había en este pueblo era la que había cegado el entendimiento para ver la grandeza de lo que tenían enfrente. Porque siempre los fariseos, los saduceos, siempre estaban al frente criticando cuando Jesús hacía un milagro, cuando Jesús siempre levantaba a un enfermo. Ellos siempre lo criticaban. Los religiosos eran los que siempre se levantaban en contra de la doctrina de Jesús. Espero que aquí no hayamos religiosos, porque muchas veces tildamos a los religiosos con los de la iglesia tradicional o la iglesia universal, como le llaman muchos, y decimos: no, ellos son religiosos. Pero muchas veces también en el pueblo cristiano hay religiosidad. Porque la religiosidad simplemente liga al hombre a Dios. Pero lo que es la teología sistemática, o sea, lo que es la doctrina, la enseñanza, lo que usted conoce de Dios, eso lo une a Dios, a conocer a Dios. Por eso es lo que estábamos aprendiendo el otro día, que un encuentro con Dios es lo que marca la diferencia en el hombre.
Y cuando nosotros simplemente miramos o nos gozamos porque otros se gozan y no entendemos verdaderamente el significado de quién estamos adorando, estamos siendo un religioso más. O venimos a la iglesia porque nos traen, o porque no queremos que digan que nos quedamos en la casa, o por muchas cosas que nosotros podamos pensar, pero no venimos con esa pasión, con ese amor, pues estamos siendo un religioso. Y aquí los religiosos siempre se presentaban en estos lugares donde Jesús andaba, no para buscar una bendición de Él, no para oír la palabra de Él, sino para ver en qué momento lo agarraban mal, para ver en qué momento tenían ocasión de acusarle y decirle las cosas para tener motivo para crucificarle, porque eso era lo que ellos querían. Los religiosos siempre buscaban estas cosas. Mientras que el pueblo, mientras que la multitud que iba para recibir bendición de Dios, recibía la bendición. ¿Cuántos han venido a este lugar para recibir bendición de Dios? Aleluya. Alabado sea Dios, aleluya. Dios está aquí, gloria a Dios, aleluya, para bendecirte en esta hora, si tú lo crees. Amén, gloria a Dios. Y siempre los religiosos buscaban cómo criticarle a la multitud. Muchos de ellos buscaban la bendición de Dios, buscaban todo lo que podían aprender del maestro, ya que Jesús en enseñanza era extraordinariamente poderoso, porque aún los mismos religiosos reconocían y dice: qué hombre como este, cómo enseña, cómo habla. Y era un privilegio grande lo que ellos tenían, pero la religiosidad había cegado en ellos que vieran más allá de quién realmente era Jesús. Nosotros, mediante las escrituras, nos hemos dado cuenta de que de Cristo Jesús se nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que el pueblo de Israel pasó desde el llamamiento de Abraham. Y de hecho, desde que Dios le da la promesa a la mujer, viene la genealogía, viene el seguimiento, la línea mesiánica de Jesús. Siempre Jesús conservando esa línea. Porque cuando se recuerda, cuando hubo el diluvio, solo se salvaron 8. Y de ahí, de Set, viene otra vez la genealogía para llegar hasta Cristo. Y el pueblo de Israel siempre lo conoció como un profeta, siempre lo vieron como alguien, como un profeta más, porque ellos estaban acostumbrados a oír a los profetas que profetizaban, hablaban y las cosas se cumplían. Y hay unos que los tildaban como grandes profetas, y hay otros pues como los profetas menores, que simplemente hablaron unas cuantas profecías y hasta ahí. Y a Jesús lo reconocían como uno de los profetas más, pero no sabían el poder, gloria a Dios, aleluya, de que el mismo Dios había bajado del cielo para estar con ellos y para darles bendición. Pero dice que cuando iban caminando ahí en la bajada, yo nunca he estado en Jerusalén, no pudiera decirles cómo está eso diseñado. En El Salvador, pues, cuando uno da una dirección, dice allá debajo de allá en aquel palo de tamarito te vas y ahí, para las direcciones uno así hace, y pone puntos de referencia. Aquí es diferente, aquí el número de casa y la calle y lo lleva al lugar. Entonces, aquí nos habla, dice, y llegando a la bajada, que venían del monte de los olivos, la multitud de los discípulos empezó a dar voces y a alabar a Dios.
Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Ellos habían reconocido, gloria a Dios, aleluya, que el que iba montado en ese pollino no era cualquier cosa. Que el que iba entrando en ese momento a Jerusalén, gloria a Dios, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era el Todopoderoso, gloria a Dios, aleluya. Y cuando uno reconoce que está adorando al Dios Todopoderoso, no hay manera de quedarse callado. No hay manera, gloria a Dios, aleluya, de quedarse en silencio. Cuando uno puede dar un fuerte gloria a Dios, puede dar una alabanza de júbilo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay razón para quedarse callado. Cuando uno entiende quién es el que está aquí. Amén. Y eso es lo que pasó en este momento. Los discípulos y la multitud de los discípulos dice que entendieron y empezaron a alabar a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto es lo que quiero que tengamos en cuenta siempre. Muchas veces no alabamos a Dios como deberíamos de hacerlo porque miramos que hay alguien que nos pueda criticar. Pero tengamos en cuenta que los religiosos siempre van a criticar a alguien que esté gritando gloria a Dios. Sí, Señor, aleluya. Alguien que esté gritando aleluya. Alabamos, o alguien que esté llorando quebrantado en la presencia del Señor. Un religioso siempre lo va a criticar y le va a decir, este emocionado está. Amén. Amén. Así es. Pero déjeme decirle que las emociones también las necesitamos para alabar a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Porque en el momento de las emociones, gloria a Dios, aleluya, nosotros podemos emocionarnos y bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si andamos con los ánimos por el suelo caído, no hay fuerzas para. Entonces necesitamos nosotros mismos motivarnos. Sí, Señor. Cuando nosotros nos motivamos, alabamos a Dios. Pero el religioso eso le parece extraño. Porque aún si usted tiene a alguien a la par y usted dice gloria a Dios, de repente se asusta y dice, ¿y este qué le pasó? Te adoramos, Jesús, aleluya. Dice, este está loco. Pero eso es lo que hacen los religiosos. Pero algo que quiero que usted se lleve hoy es que si usted siente el impulso muchas veces de adorar a Dios y no lo hace por pena, pues como quiera que sea, lo engrandezca usted o no, Dios siempre va a ser engrandecido. Amén. Por alguien más. Sí, Señor, así es. Por alguien que no tenga pena adorar a Dios. Gloria a Jesús. Por alguien que haya venido a recibir la bendición y la va a pedir a como dé lugar. No importa quién está a su alrededor, gloria a Dios, aleluya, pero él la va a pedir. Sí, porque muchas veces nosotros no recibimos porque nos detenemos. ¿Y qué dice? Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. O sea, ellos tenían un porqué. No sé cuál es su porqué en este día. Aquí dice los discípulos que alababan a Dios a grandes voces porque habían visto las maravillas que Él había hecho en medio de ellos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto maravillas en sus vidas de parte de Dios, pero yo sí he visto la mano de Dios en muchas áreas de mi vida. Por eso muchas veces cuando yo estoy cantando, cierro los ojos, gloria a Dios, aleluya, y adoro a Dios, alabo a Dios, y no me importa que se burlen o que digan que estoy loco, yo estoy adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que me dio la vida y al que me mantiene de pie hoy. Señor, aleluya. Porque si estoy aquí no es porque yo sea bueno, porque me la sepa, sino por la pura misericordia de Dios, aleluya. Eso es lo que siempre reconozco en mi vida. Que todo lo que hago, todo lo que digo, lo que
Siempre quiero honrar a Dios y reconocerlo. Porque Él es grande y poderoso. En el momento de aflicción siempre quiero tener en mente lo que Dios es en nuestra vida. ¿Quién Dios es? Para confiar más en Él. Y para tener esa fuerza para decirle: Señor, pongo esto en tus manos. Y sé que tú tienes el control. Y tener la capacidad para quedarme tranquilo, sabiendo que Dios está en control de todo. Porque si yo le digo al Señor, pongo esto en tus manos, y sigo preocupado, no estoy creyendo en Él. No estoy creyendo en Él. Así es que tiene que haber firmeza en nuestra vida. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto tenía un porqué, alababan a Dios. Y eso era lo que a ellos les hacía dar grandes voces. No tenían un micrófono. Yo puedo gritar y ustedes dicen que mucho grito. Pero aún sin micrófono puedo gritar también y alabar a Dios. Gloria a Jesús. Y esto es lo que hacían ellos, dice, daban grandes voces por las maravillas que habían visto. Y sabían que delante de ellos iba alguien poderoso. Y al igual que ellos, lo miraban. Pero Jesús dio una promesa, gloria a Dios, aleluya. Y dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si esto le parece poco, dijo, donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿No me entendió? Aleluya. ¿Por qué sigue callado entonces? Nos da un fuerte gloria a Dios, aleluya. Porque Él está aquí en medio nuestro, gloria a Dios, aleluya. Y ellos lo tenían en persona. Gloria a Dios. Sí, amén. Nosotros lo tenemos en espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando Él resucitó, dice que con su cuerpo glorificado fue al cielo. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque cuando reconocemos, gloria a Dios, que Dios está aquí, es cuando podemos adorarle en espíritu y en verdad. Pero muchas veces no lo creemos. Y por eso es que no tenemos la fuerza para gritar. Y por eso también que nos da pena. Porque no lo vemos, ni nosotros lo ven y decimos, pues yo estoy adorando a alguien que no veo. Pero ¿cuánto lo sienten? Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Porque aquí no se trata, como dice un programa que había, de ver para creer. En la televisión hay ese programa, en Univisión parece que lo miraba yo. Sí, a ver para creer. Pero aquí se trata de ver, de creer para ver. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Los discípulos lo tenían al frente, montado en un pollino, y alababan a Dios con grandes voces. Pero aquí viene esta parte que dice, mire, el 38, diciendo, así decían ellos: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esas eran las voces que ellos daban. Así decían ellos, alabando a Dios. El 39 dice: entonces alguno de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. A los religiosos ya les había molestado esa bulla, como muchos le llaman. Pero esa no era bulla, ese era agradecimiento. Así es que cuando usted esté dando voces o gritando al Señor o alabando a Dios a grandes voces, no le haga caso al que le diga que está haciendo bulla.
Porque no es bulla, está agradeciendo a Dios, está adorando a Dios por el agradecimiento que hay en su corazón. Gloria a Dios, aleluya. Pero al religioso le molesta esto, al religioso siempre quiere estar tranquilo. Gloria a Dios. Que nada pasa. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a misa y regresamos tranquilos. Eso es el religioso. Pero aquí no es una misa. Aquí se alaba a Dios, amén. Aleluya. Aquí es un culto de adoración al Rey de Reyes. Gloria a Dios, aleluya. Y eso le molestaba a los religiosos. Porque esto gritaba delante de todos. Podían pensar y decir, este emocionalismo que tiene esta gente. Pero es así.